Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Con Dumit, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumit.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro, la farmacia talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muy buenas noches a todos. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día martes. Quiero hacer una aclaración al momento de iniciar este programa. Estamos diferecto, grabamos un par de horas antes debido a que gran parte del equipo de producción, trabajadores, panelistas, en fin, mucha gente quería llegar temprano a su casa, ir a buscar a sus hijos y estar sanos y salvos y tranquilos antes de que llegue la noche. Arranco el programa del día de hoy presentando a la pandilla que me acompaña día a día. Lleva 2 meses resfriado. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Un día distinto, un día diferente. Sin lugar a dudas, van a haber muchos análisis que van a estar circulando. Algunos se van a enfocar en los hechos de violencia, otros van a decir relación con las causas que dieron origen a esta revuelta, con todos los problemas respecto de pensiones, salud, educación, vivienda, sin duda. Algunos vamos a hablar un poquito de las responsabilidades políticas de aquellos que están hoy en día instalados en el gobierno, que validaron, aplaudieron, sin duda, todo lo que fue la revuelta social. Pero yo creo que es muy bueno que al menos partamos en este panel de forma transversal, condenando estos grupos minoritarios, sin duda, que se han dedicado a destruir la ciudad de forma sistemática. Hoy en día tenemos que partir este programa grabado, toda vez que nuestros trabajadores detrás de cámara, hay cientos de camarógrafos porque tenemos muchas cámaras, periodistas, gente que se dedica a estos temas, gente que vive en la periferia, algunos somos vecinos de Santiago Centro, nos tenemos que encerrar temprano porque no hay ninguna posibilidad que podamos salir a recorrer las calles. Y aquí lo que corresponde de una vez por todas y de forma transversal, condenar a aquellos que tienen orgasmos con la violencia, aquellos que tienen una fascinación con la violencia, aquellos que realmente piensan que esto es la revolución y que acá va a llegar el Che Guevara, compadre, a instalar una revolución en este país. Y esos compadres hay que aislarlos del debate democrático, lamentablemente están instalados, hay que acorralarlos, hay que dejarlos al margen, no juegan dentro del margen democrático y eso es terrible. Y también responsabilidades políticas respecto a todos aquellos parlamentarios. A mí no se me olvida y no se me va a olvidar que diputados como Tomás Hirsch, Carmen Hertz, Camila Vallejos, en el hemiciclo del Congreso denunciaron que en Baquedano había un centro de tortura. A mí no se me va a olvidar, no se me va a olvidar todas aquellas acusaciones respecto de violaciones que se hicieron contra manifestantes que finalmente terminaron con carabineros de prisión preventiva que resultaron ser falsas. A mí no se me va a olvidar a Beatriz Sánchez señalando públicamente en los medios de comunicación, esos medios de comunicación que de forma cómplice no supieron condenar a aquellos violentistas que validaban estos actos.
no lo podemos dejar pasar. Ese es el mismo gobierno que hoy en día está instalado gracias a haber validado, a haber aplaudido, a haber soñado también con esta revolución, esta revuelta, esta contingencia social que se armó desde 2019 en adelante. Yo creo que la responsabilidad política hay que comenzar a pasarla y llegó el momento de que nos hagamos cargo, porque le quiero recordar al gobierno y a todos los amigos del Frente Amplio, en particular del Partido Comunista, que la revolución, como dijo Danton, se termina devorando a su hijo. Y así fue como a Danton Robespierre se lo mandó para la casa y después a Robespierre también se lo mandaron para la casa. Hay que ser responsable. Muchas gracias, Pancho Orrego. 18 de octubre, día martes. Señoras y señores, junto a nosotros, Dauno Totoro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted bueno, hoy día celebra, conmemora? ¿Qué...? Conmemoro y evidentemente al ser 18 de octubre no puedo no partir planteando y diciendo que claramente lo que no podemos olvidar y lo que tenemos que seguir exigiendo es justicia. Es justicia por Jorge Mora, por Mauricio Fredes, por Alex Núñez, por Cristian Valdebenito, por Romario Veloz, por Aníbal Villarroel, por los 5 muertos de Kaiser, por tantos otros muertos asesinados durante la rebelión popular, que a 3 años del 18 de octubre del 2019 todavía son casos que se mantienen en la impunidad. A 3 años del 18 de octubre del 2019 todavía hay decenas de familias trabajadoras que en sus mesas les falta alguien porque se los llevó la represión y no hay justicia en esos casos. Entonces, a 3 años del 18 de octubre, lo que no podemos olvidar fueron esos crímenes de Estado cometidos en contra de quienes se movilizaron, en contra de quienes se manifestaron. Y decimos claramente que no podemos permitir la impunidad, de que tiene que haber castigo a los responsables materiales, no solamente a aquellos que dispararon, a aquellos que atropellaron, como fue en el caso de Manuel Rebolledo en Concepción, sino que también tienen que pagar los responsables políticos de esa represión desatada en contra de las movilizaciones, partiendo por Sebastián Piñera, pasando por los ministros del Interior y también por el alto mando de Carabineros para evitar esta impunidad rampante en Chile. Así que bueno, a 3 años decimos verdad, justicia y no a la impunidad. Muchas gracias, ahí está Dauno Totoro, mi historiadora favorita. Estamos en Sin Filtros, 18 de octubre. Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo están todos en el panel? Y aquí también conmigo los que están en este panel. Bueno, había echado de menos a Dauno, la verdad es que sí. Lo había echado mucho de menos porque la verdad es que a 3 años... Mira, te lo trajimos justo el día de hoy. Sí, pero a 3 años y me he visto de blanco por lo mismo, para decirlo con harta paz. Me parece increíble combinar peras con manzanas, porque efectivamente él está hablando de los muertos, en fin, y de los muertos en Kaiser. Eso se incendiaron la fábrica. Es más, ahí no precisamente fueron ni la represión, ni el gobierno, ni los carabineros. Está combinando muchas cosas. Pero respeto. Además, bueno, por supuesto, y quien quemó el metro también es una investigación en curso. Sí, les recomiendo el reportaje. Me parece que es algo muy increíble. Sí, cuando tú te basas en una sola fuente, eso es como la Dark Age. Por lo tanto, a 3 años lo claro está en que hubo un intento de revolución, hubo un intento de derrocar un gobierno políticamente, digamos, democráticamente electo, que evidentemente tuvo los colaterales de la revolución, porque aquí el grito también es: quiero jugar a ser revolucionario, pero que no quiero que ninguna bala me llegue al pecho. Por eso no son los revolucionarios de verdad, no son las revoluciones anteriores. Esos son como una revolución soft, de así como vistipuntos y llorando. Está bien, yo entiendo que no puede ser que no haya violación de derechos humanos, pero los derechos humanos los tienen todos, los tienen también los carabineros, y nadie puede ni tiene derecho a llamar a quemar a la yuta del modo que lo hicieron. Y por lo tanto aquí, es más, los tweets que hemos estado analizando desde ayer son realmente vergonzosos. Nosotros tenemos gente hoy día en el gobierno que es parte de lo que provocaron. Tenemos 17.000 pymes vandalizadas, según la Multicriminal Nacional, que no han recibido ninguna indemnización. Sin embargo, aquí aquellos supuestos que recibieron violación a los derechos humanos, y aquí podríamos decir, pregunta, ¿cuántas investigaciones en curso realmente llegaron a puerto? Porque por lo menos esos estudiantes que habían recibido violación en el sentido 14 carnal, no había sido tal, eran mentiras, no tongo. Entonces hay que ver cuánto era real, cuánto no, pero ellos tienen indemnizaciones. 17.000 pymes vandalizadas, que son sueños, que son trabajo de las personas, bueno, eso no vale. O sea, aquí las únicas víctimas son los victimarios. Y las víctimas que somos todos nosotros, que no hemos vivido en paz, que este país es realmente una cueca en pelota. No. La verdad es que a 3 años me parece da uno que tiene que volver a la universidad a estudiar y a analizar qué es el bien, qué es la verdad, qué es la justicia. Dar a cada uno lo que es de propio suyo. Quien decide manifestarse y decide delinquir y romper el orden público, pierde su derecho a manifestación. Ya, ahí está. Punto. Magdalena Mervilá, estamos recién presentando... Todavía no arranca el programa, ¿eh? Estamos presentando a nuestros panelistas que están el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan Pablo Sangüesa?
Bien, Gonzalo, renunciado, bien. Supe. Independiente, por el momento. Se por fue el momento. Partido. Nos fuimos un grupo importante del Partido Comunes, un partido que perdió su rumbo hace harto rato ya. Y ya se volvía insostenible estar en un espacio. Oiga, espérate, Eugenio le puso militante Frente Amplio, ¿no? Pues era de no, Comunes, se fue no, de Comunes. Ahora, sigo en el Frente Amplio. Ah, sigue en el Frente Amplio. Independiente. Ah, pero, ah, ponlo de nuevo, ponle nuevo. Sí, ponle Frente, nomás, pero ponle Frente Amplio Independiente ahora. Eso. Independiente. Y, por ahora. Por ahora ya. Claro, no, uno cuando milita en un partido milita por convicciones, milita porque quiere cambiar las cosas, porque quiere ser útil para la patria, ¿no? Y Comunes hace rato se había vuelto una bolsa de trabajo en la cual yo no podría sentirme representado en ningún caso. ¿Esa no es la de la Claudia Mix? Exactamente, es el mismo partido de ella, exacto. Y lo peor fue que luego que renunciamos, cientos de militantes, y seguimos sumando, ¿eh? Ojo, seguimos sumando renuncias, la respuesta de la dirección nacional es que renunciamos porque nos ganó la elección interna una persona de la comunidad LGBTI de 1,60. O sea, la autocrítica cero, la incapacidad. ¿Cómo de dijo? Ver, perdón, ¿qué dijo? ¿Les ganó? La respuesta del presidente del partido ¿ya? fue que nos fuimos porque nos ganó una elección interna un gay, así lo dijo él, de 1,60 m. Me parece que... ¿De alto o de frente? No. Bueno, eso no nos vamos a inmiscuir tanto, pero me parece que da cuenta... Eso podría explicar la diferencia, digamos. Da cuenta un poco de uno de los motivos por los que nos fuimos, de la incapacidad de autocrítica, de la desconexión con el Chile real. La única noticia que había hecho Comunes en el último tiempo fue porque el presidente del partido fue a La Moneda disfrazado de ñuñoíno. Entonces, me parece que... ¿Verdad? Me parece que cuando un partido no hace noticia por lo que está proponiendo, por las tensiones legítimas que pone en el gobierno suyo, no hay que darle muchas vueltas, hay que dar un paso al costado. En mi caso voy a seguir militando, estamos evaluando de qué forma, dónde y cómo, pero lo vamos a hacer. Y solo para poder referirme un poco al día también que nos convoca, yo creo que acá es bien importante también leer las últimas encuestas que hemos conocido, donde vemos que... las causas, lo decía Pancho, ¿no? Las causas son siempre importantes, sí. Los fenómenos no se analizan solamente como algo espontáneo que de repente pasó. Las causas que pueden dividirnos, la historia está llena de división, o sea, hablemos de Diego Portales, hablemos de Bernardo Gil. Hay distintas visiones, ¿no? Y eso, los historiadores buenos hay de lado y lado. Los malos historiadores, sí, y ahí Magda y Dauno podrán hacerme la segunda, ¿no? Son aquellos que se fijan en el fenómeno, pero no en sus causas. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer una buena historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No olvidemos la revolución de la chaucha en Chile también. Y hoy día, un 18 de octubre que nos tiene que llamar a la reflexión, y sobre todo porque como las causas siguen vigentes, hoy necesitamos hacernos cargo. Casi todos quienes estuvieron en el panel de al frente fueron gobierno, no se hicieron cargo. Y hoy día, ¿quiénes estamos en este panel? La mayoría somos gobierno y no nos estamos haciendo cargo. Ojo. Ojo ahí, hay algo de lo que hacernos responsables y no lo estamos haciendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Oye, pero así con las presentaciones que vamos, termino de presentar y sacar el programa. Muchachos, les voy a pedir que sean un poco más breves. Actriz destacada, talentosa, amiga de la casa, Mara Seguini, ¿cómo está? Muy bien, un día que creo que es muy triste, por eso estamos, es un día negro, un día gris. Así lo representamos con los colores. Ya se dijeron muchas cosas y yo creo que tenemos que pasar a los temas fundamentales, pero lo importante el día de hoy es que finalmente lo que estamos viendo, lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 años, es que la gente buena está encerrada. Sí. Y la gente mala se está tomando las calles. Eso no puede pasar. Así es. Ese es el problema. Y eso ha sido gracias al octubrismo y ha sido gracias a la debilidad de los políticos en estos últimos 2 años de condenar la violencia y ponerse del lado de los violentistas. Ponerse del lado... de quienes han destruido el país y no estar con la gente honesta. Ese es el problema fundamental. Si no solucionamos eso, todo lo demás no vale. Así que, lamentablemente, un año más de este maldito 18 de octubre y esperamos que de aquí en adelante las cosas mejoren y los políticos se pongan las pilas. Muchas gracias, Mara Seguini. Ayer yo estaba viendo la transmisión de la entrega del Balón de Oro y en un plano apareció el doble de Pepe Toro. ¿Cómo estás, Pepe Toro? No. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Ronaldo. Sí. Bueno, sí. Ojalá tuviera esa billetera.
Pero mira, hoy día... ¿Qué pasó con Sting? No, Sting ayer trató de ningunear a un senador de mi partido, lo ninguneó, incluso a mi partido. Y yo le quiero decir al señor Sting que sé que necesita armar estas polémicas para que lo vean, ¿no? Obvio, porque obvio. Si no arma estas polémicas no lo ve nadie. Así es. Pero debería tener un poquitito de pudor. Porque cuando se refiere a mi partido o al senador Lagos, que ha ganado la elección dos veces más de lo que usted ha hecho, que ha contribuido a mi partido con un montón de leyes que verdaderamente han cambiado la historia de este país, hay que tener pudor cuando usted fue parte del mayor fracaso y el mayor fraude que ha existido en la historia política de nuestro país. Fue una farra y usted fue parte de esa farra. Entonces, señor Stingo, tenga un poquito de pudor. Cuando quiera debatir, venga, aquí lo espero. Cara a cara, no por los medios. Ahí está Pepe Toro. Bien, Pepito, bien. Ya, tengo que seguir presentando a la gente que está conmigo en el programa del día de hoy. Ricardo Neumann, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí estamos, 18 de octubre, 3 años. Yo creo que da para reflexionar, da también para decir fuerte y claro, como decía Magdalena, que el discurso de Dauno es intolerable en el Chile de hoy, en un Chile con márgenes democráticos. Y también el discurso del presidente Boric, un presidente Boric que hoy día en su discurso en cadena nacional decía... Ya lo vamos a estar viendo. No es momento de apuntar con el dedo, señor Boric, yo lo apunto con el dedo. A su sector que justificó la violencia, a su sector que en vez de condenar la violencia le indulta, a su sector que condujo supuestamente para resolver la violencia el proceso constituyente más bochornoso de nuestra historia republicana. Señor Boric, yo lo apunto con el dedo, hágase responsable y es momento de decir fuerte y claro que el octubrismo fracasó totalmente y es importante que como chilenos cambiemos la hoja de este vergonzoso periodo de los últimos 3 años. Muchas gracias, Ricardo. Gran invitada tenemos el día de hoy en Sin Filtro. Primera vez en el programa, la presento, pero con todo lo que está escrito aquí en la tarjeta. Presidenta del Partido Socialista, abogada, fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, junto a nosotros, compañera también del editor, invitada del día de hoy, Paulina Bodanovich. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paulina. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Mira, quiero decir que el 18 de octubre para mí y para nuestro partido, el Partido Socialista, es un día de reflexión, de pensar en las causas, como decía Juan Pablo, pero también de pensar en el futuro. Yo creo que no nos podemos quedar divididos, chilenos, en estos bandos. Allá ellos, acá otros. Mara decía los buenos, los malos. Yo creo que tenemos que avanzar y no me estoy haciendo la buena ni la buena onda, sino que de verdad que tenemos que buscar los puntos de encuentro. Yo creo que todos tenemos que condenar la violencia. La violencia no nos va a ayudar a resolver los problemas, pero también todos tenemos que entender que es terriblemente violento cuando en el gobierno de Piñera subieron los precios y a la gente le dijeron vaya a comprar flores porque las flores bajaron. Gente que no tiene plata para comer, hoy día el pan está en 2.500 pesos, eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Ah? Nos tiene que preocupar la bencina, no porque queramos pasear, sino porque la bencina hace que la gente pueda desplazarse para llegar a su trabajo. Y las causas de la violencia son múltiples, no las voy a analizar yo, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en cómo salir de esto. Y para eso yo creo que tenemos que respetarnos y respetar lo que dice Dauno. Es cierto, hubo violaciones a los derechos humanos. Hubo gente que, porque Magdalena decía, bueno, hay gente que quiere ser revolucionaria y no quiere recibir una bala. Es que no es justo. No es justo ser revolucionario y recibir balas. No era justo en la dictadura lo que se nos dijo, que para hacer tortilla había que romper huevos, que el único comunista bueno era el comunista muerto. Esas frases no las podemos tolerar, no las podemos tolerar durante una dictadura, ni tampoco, y mucho menos en una democracia. Muchas gracias, Paulina. Y, antes de arrancar, antes de empezar el programa, Paulina, ¿cómo va el tema de los bordes? ¿Se está llegando a acuerdos? ¿Se está solucionando? Cuéntanos alguna papita antes de partir con el programa. Mira, los bordes creo que eran necesarios para partir un proceso constituyente distinto. Y hemos establecido 12 bordes. Pero ya estamos casi ya. Estamos, y yo creo que hay uno que tal vez le preocupaba a muchos, sobre todo a la derecha, que es el tema de la plurinacionalidad. ¿Ya? Y dejamos clarito que Chile es una nación, es única e indivisible. Listo. O sea, estaríamos ya casi a punto. Estamos en rumbo. Estamos en rumbo. Ya, arrancamos el programa y tengo que saludar a mis auspiciadores antes de...
dar el puntapié inicial. ¡Otiebre! No olvides llevar tu auto donde mis amigos de Otiebre Motor. ¿Tienes problemas con tu auto diésel, por ejemplo? Olvídate. Otiebre Motor tiene el laboratorio diésel más moderno de Chile. Reparan tus inyectores, bomba y además recuperan tu DPF ecológicamente sin eliminarlo. Deja tu vehículo diésel como de fábrica y no contamines. Conoce más en www.motors.cl. Y mis amigos de Cortinalia, protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl, donde podrás personalizar medidas y los colores de tus cortinas roller. Por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código SINFILTRO tendrás un 10% adicional. Todo eso a lo largo de todo Chile continental. Si prefieres que Cortinalia se haga cargo también de tomar las medidas, por ejemplo, o instalarla, agenda la visita con un experto. Más de 120 locales comerciales a lo largo de todo Chile. www.cortinalia.cl. Y Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿pero cómo puedo hacer negocios en Estados Unidos? Bueno, muy fácil. Te contactas con uno de nuestros ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria en Inversión Global, porque Inversión Global son líderes en inversión. ¿Estamos pasita? Ok, arrancamos con el programa el día de hoy. Habló el presidente de la República. Muy temprano, a diferencia de lo que fue, cierto, para el 5 de octubre, que no dijo nada, los 30 años del retorno a la democracia. Hoy se enojó a Paulina, ¿no? Porque no dijeron nada para el 5 de octubre. Se enojó, ¿cierto? No dijo, pero nada. Y ahora... Yo me enojé porque es un día muy importante. Sí, el día que recuperamos la democracia. Sí, pero para el presidente no, después el presidente hizo un video y lo mandó. Hizo un videíto. Pero yo creo que era una fecha que había que conmemorar. Ya, pero hizo un videíto y ahí... Bueno, ya. Pero... Ok, pero hoy día tempranito metió palabras para hablar sobre el 18 de octubre. Así que quiero que la escuchemos y después vamos, Panchito Rego, prepárese, por favor. Vamos. Por favor. Ahora también, y no podemos olvidar, que el estallido social fue un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Ahí estamos. Hubo abusos sexuales también, dice el presidente. Se estaba comentando mucho. Partamos un poquito con el análisis político de la diferencia que hay entre el interior de gobierno, sobre todo aprovechando la presencia de Paulina, entre lo que es socialismo democrático y lo que es el Frente Amplio, Prueba de Dignidad, con el Partido Comunista. Yo creo que aquí los grandes perdedores de esta pasada son precisamente ustedes, aquellos muchachos que vienen de la centroizquierda tradicional, de la desconcertación, de la nueva mayoría, por así decirlo, que son aquellos que han impulsado estos últimos 30 años la administración de una economía social de mercado, ¿cierto? Ustedes, dentro de su parámetro, que son estos modelos europeos de socialismo democrático, de socialdemocracia en general, y hoy en día lo que hace el presidente es darle la espalda a ustedes y los deja a ustedes marginalizados, y lo que hace es respaldar al otro alma del gobierno, que es la alma más radical, más violentista. El presidente comete varios errores en su declaración, algunos de ellos por incapacidad técnica propia de alguien que no estudió bien derecho, en no saber distinguir, lamentablemente, y lo digo como abogado de la Casa de Bello, es compañero del presidente, nos deja mal a todos como casa estudio, no sabe distinguir entre lo que es un imputado formalizado y una persona que está condenada con sentencia judicial ejecutoriada. El presidente da por descontado que hubieron abusos sexuales y lo establece tajantemente, no habla de imputados, no habla de formalizados, no habla de investigaciones pendientes. El presidente dice que en Chile hubieron abusos sexuales. Y yo le quiero recordar al presidente que el caso de Maureira, al menos, que tuvo 7 carabineros con prisión preventiva, fue descartado. Le quiero recordar al presidente que hasta la fecha tenemos 14 sentencias judiciales de ejecutoriedad por violación a los derechos humanos, 27 sentencias en general, la mayoría de ellos a premio ilegítimo, y le quiero recordar a Dauno también que no hay ninguna causa, Dauno, ninguna. Sería bueno revisar también la información antes de la parafernalia de la edición donde se haya acreditado tortura. Ninguna. El resto es mentira, ¿ya? Pero yo le quiero hablar a los amigos del socialismo democrático. Ustedes están dentro del gobierno y los están bypassando. Los están pasando por encima. A ustedes los están dejando acostados.
cuando ustedes dentro de este gobierno son aquellos que están llamados a mantener un poco el orden y hacerse cargo de este grupo de cabros que no está preparado realmente para gobernar. Sí, es impresentable las declaraciones del ministro Grau, hablando de Paco, de la ministra de Cultura, del director del Metro Valenzuela, de Camila Vallejo. O sea, es una tras otra y ninguna viene de ustedes. Y ahí están ustedes, aguantando. ¿Van a seguir dejando que los bypassen? Porque el presidente hoy día les quitó el piso político. Paulina, Pepe. Yo no veo que de lo que dijo el presidente hoy día haya quitado el piso político. Yo creo que hizo un análisis. Además, él habló en alguna parte, dijo, del reformismo. Perdón, Paulina, disculpa, ¿lo compartes? Es que mira, no escuché todo el mensaje. La que vimos ahora. Pero es que mira, yo escuché una parte hoy día en la radio, ¿ya? Y creo que el análisis que él hace ya es un análisis para este día que obviamente excede mucho más aquello. Y en el día a día en el gobierno, que es finalmente donde uno puede ver esto, se habla mucho de las dos almas del gobierno. Y yo creo que aquí hay temas generacionales, hay formas de enfrentar las cosas y también hay diferencias de fondo. Hasta moral distinta, algunos decían. ¿Hay diferencias moral? Depende del contexto. Algunos decían diferencias morales. Georgito. Sí, depende del contexto. Bueno, mira, yo creo que la visión que pueden tener quienes son más jóvenes también es distinta. Nosotros, yo era niña, pero viví la dictadura. Yo era hija de dirigente político, yo tengo otras vivencias. Y eso hace que uno también desde ahí se pare en la vida, ¿no? Entonces yo no justifico que, por ejemplo, que Jackson haya dicho que teníamos otra moral, ni mucho menos, al contrario. Creo que nosotros, por ejemplo, como Partido Socialista, tenemos dirigentes que fueron nuestra primera directiva clandestina desaparecidos, Carlos Lorca, Michelle Peña, que tenía 8 meses de embarazo, Carolina Wiff, Ricardo Lago, que llevan 45 años sin saber dónde están. Entonces, bueno, es gente que tenía otra moral, que trabajó clandestinamente y que trabajó en silencio. Yo no siento que el presidente no considere al socialismo democrático, pero sí coincido en que hay dos visiones y hay dos formas de enfrentar los temas, y ahora que nosotros, Pepe y yo, hemos echado al comité político, pregunta, claro, también están las visiones de Carola Toá, de Analía Uriarte, que complementan y están presentes. O sea, yo creo que es bien importante que nos complementemos como gobierno. Dauno, ¿tú querías decirle algo a Pancho? No. Sí, ayer Gabriel también le falta respeto a la expresidenta Bachelet. ¿Ayer? O sea, ayer, pues, en la inauguración del hospital. Nosotros no vamos a inaugurar el hospital, es falso. Sabemos a qué nos referíamos, no somos de eso. No escuché eso. Búsquelo. Búsquelo porque no lo escuchó Paulina, así que para que lo pongamos. Lo bueno de mi generación es que no tuiteamos ni una wea. Perdón. Se me salió. No tuiteamos nada. Dauno quería decirle algo a Pancho Rego, a ver. Sí, no sé si específicamente solo a Pancho Rego. O sea, a mí lo que me parece es que las 4 palabras del panel del frente es una verdadera falta de respeto a las familias de la víctima de la represión y a las propias víctimas de la represión. Y es increíble cómo a 3 años intentan reescribir la historia diciendo que cosas pasaron que no pasaron. Hay 951 querellas presentadas por tortura y hay 195 querellas por violencia sexual, entre ellas 4 casos de violación. Sí. Hay además informes de el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, informe de funcionarios del INDH, informe del Centro de Estudios de Justicia de la América, informe de Defensoría de la Chile, que certifican que hubo violación a los derechos humanos. Y entre esas, el director de Amnistía Internacional dijo estos últimos días, el director de Amnistía Internacional Chile, planteó que de las 10.813 personas que denunciaron violación a los derechos humanos, solo hay 14 condenas, ninguna persona al alto mando que esté imputada por esa violación a los derechos humanos. Paralelamente, ese Centro de Estudio de Justicia de las Américas, que depende de la OEA, no es una cuestión que me inventé yo ni ningún grupo radical, sino que es la OEA, certificó, ratificó en ese informe que las principales conclusiones que arrojaban era la evidencia de que en carácter general se advierte un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de grave violación a los derechos humanos. Incumplimiento de la obligación de realizar la investigación en un plazo razonable. Incumplimiento de la obligación de realizar la investigación de manera propositiva, ya que en su mayoría los casos que han tenido un mayor nivel de alcance han sido gracias al impulso de víctima y querellante. Y la inobservancia de la obligación de iniciar una investigación de manera inmediata. Entonces, claro, con esta justicia
justicia, es fácil sostener la impunidad, porque actúan rápidamente cuando hay que condenar a quienes fueron víctimas de la prisión política durante la rebelión popular y se demoran eternamente en investigar casos de violación a los derechos humanos, como ha ocurrido con los asesinados, que no me parecen para nada condenables. No sé qué es lo que condenas de lo que había dicho yo, porque yo defendí que se hiciese justicia y ofician lentamente en el caso de traumas oculares, de denuncias de tortura, de denuncias por abuso sexual. Entonces, me parece que es realmente impresentable, es una falta de respeto, más todavía en esta fecha, que ustedes, que además son defensores más o menos de un gobierno que violó los derechos humanos, vengan a hablar de esa manera por las víctimas. Y tú, Magdalena, más refiriéndose de que los revolucionarios debiésemos recibir balas. Me parece que la idea de la derecha no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Ya va, tranquilo. Panchito, corto para que responda. Una falta de respeto. Más todavía en este día hay que hacer un homenaje. Para hacer pedagogía para la gente que nos está mirando en la casa, que es muy importante distinguir entre lo que es una persona que está imputada. Sí, y por eso fui muy claro. Muchachos, estamos en Sin Filtro, día 18 de octubre. Se prende el panel, evidentemente, pero necesito, muchachos, necesito que ustedes... Dauno, necesito que escuches, y Pancho, necesito que escuches, porque la gente quiere escuchar el debate, por favor, muchachos, señores. Pancho, dale, por favor. Respecto de todo, yo jamás mezclé imputado y condenado. Dauno, tranquilo. No pongas palabras en Pancho. Sí, estamos conversando, pero respeto por las víctimas. Tranquilo, perro. No me cambies el tema. Pancho, dale. Le voy a dar una pastillita para darle a Dauno para que se relaje. Una agüita melisa, no sé. O sea, no te burles. No te burles, menos en esta fecha. Entonces, tenemos gente que está imputada, amigo, respecto de la cual hay procesos investigativos. ¿Cuándo hablé yo de condenas? Después viene gente que está formalizada, respecto de la cual se han presentado las acusaciones por parte del público. Y después tú tienes gente que está sentenciada, con sentencia judicial ejecutoriada. Por el lado de aquellos que... Porque, encima te equivocaste en la cifra. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 3.000 querellas. Amnistía Internacional, por violación a los derechos humanos. Yo cité amnistía, no el IDH. Dauno, tu violencia déjala fuera del programa. Acá conversamos. Mi violencia. Acá la palita al lado estaba hablando balas con los revolucionarios. Dauno, aquí dialogamos. Nos tomamos postura. Ya, muchachos, ya. Conversamos, tranquilo. Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Aquiano. Plaza Dignidad. Estamos conversando. Ya, Pancho. Y por el lado, es que hay que explicarlo. Pero explicándome quién. Por el lado de aquellas personas que están imputadas y que fueron formalizadas y que fueron condenadas por haber cometido delitos en el contexto de la revuelta popular. Ahí tenemos 79 personas que hoy en día están en centros penitenciarios, de las cuales 69 de ellas están condenadas y 10 están a la espera de un proceso. Esas son las cifras oficiales. Efectivamente, ocurrieron hechos que fueron de violación de los derechos humanos. Yo eso, hay sentencias judiciales y la verdad de tribunales es indiscutible. Hay víctimas de lesiones oculares, sin duda. Hay gente que perdió su visión, sin duda. Y quiero aprovechar este momento para hablar de aquellas víctimas de las que nadie habla. Y le quiero mandar un tremendo saludo, un tremendo abrazo. Y vaya también toda mi empatía con ellos, a esos 6 carabineros que tienen pérdida de un ojo. Los que están en contacto conmigo, yo voy a seguir defendiendo a los muchachos, porque no vamos a permitir que se siga institucionalizando, que a ustedes les siga. Yo necesito una réplica porque ni Dauno ni Paulina entendió lo que yo dije, porque yo dije que yo creo en el derecho a manifestarse, por supuesto, en democracia todos tenemos derecho a manifestarse, pero en el momento en que alguien manifestándose decide delinquir, pierde ese derecho y debe el Estado guardar el orden público. Y ahí es donde está la discusión si tiene que tener proporcionalidad de fuerza. Por supuesto que no, porque si tiene proporcionalidad a la fuerza, entonces se agarran por igual. En todos los países donde el orden público es lo primero, debe haber una posibilidad real a que esto sea apaciguado. Así que dicho eso, ese es el punto, porque aquí hubo un intento de derrocar, y es más, el derecho a rebelión aquí, a un gobierno democráticamente electo. Eso fue lo que tuvimos. Entonces, mi pregunta es para Dauno. No puede ser con elementos, por ejemplo, como los balines. Entonces, ahí no hay proporcionalidad, pero también a los derechos humanos, a
aunque para los dos lados. Estoy de acuerdo, por supuesto. Y los carabineros también. El deber del Estado es detenerlo y ponerlo a disposición del tribunal. No dañarlo, ni matarlo, ni mutilarlo. Por supuesto, en la medida. La proporcionalidad es una regla que se debe respetar. Y el respeto a los derechos humanos también. Porque los carabineros, con quienes yo solidarizo también. Ayer estuve con el general director de carabineros conversando. Ya nadie quiere carabineros muertos ni carabineros heridos. Carabineros son funcionarios públicos. Tampoco tenemos que suponer que el carabinero sale a pegar. No, como funcionarios públicos están obligados a respetar los derechos humanos, porque el que mata, el que tortura, el que es cuando es el Estado, eso es violación a derechos humanos. Bueno, es que ahí está el punto. ¿Ya? Los derechos humanos es una mala definición, no porque todos somos seres humanos. No los viola cualquiera. ¿Quién los viola? Que termine Magdalena, que termine Magdalena. Una pregunta para cada uno, que es una pregunta práctica, porque yo creo que todos nuestros tele, digamos, los que nos están escuchando hoy día quisieran saber. Mientras se estaba quemando Chile entero, ¿qué tenían que hacer el Estado? ¿Qué tenían que hacer los carabineros? Pregunta, ¿teníamos que tomar palco y mirar cómo se quemaba, así como esos que estaban en las tumbonas con una copa de vino? Te pregunto, porque en realidad es una situación dramática. Yo me pregunto qué estaban haciendo los funcionarios policiales en el Metro La Granja. Juan Pablo, a ver si quería hablar. No, mira, te pregunté qué teníamos que hacer. Un segundo, porque creo que acá mucho se habla como de quién tiene más víctimas al hombro, como si estuviésemos hablando de cifras y no de personas. Son a mí me duele muchísimo, por supuesto, por las familias de carabineros. Yo tengo familiares uniformados, pero también, por cierto, me duele muchísimo por la gente que salió legítimamente a protestar. Sí. Yo creo que en democracia, si no reivindicamos el derecho a la protesta, no estamos en una democracia, básicamente. Entonces, creo que para quienes tanto creen que ontológicamente los carabineros son malos, o para quienes creen que ontológicamente quienes nos manifestamos somos malos, tienen un problema consigo mismos. O sea, a ellos les quedó grande Chile. Les quedó grande Chile porque no les alcanza a entender que Chile lo componemos todos. Pancho hablaba de una conformación de un gobierno diverso. En buena hora, que sectores que no estábamos juntos antes, hoy día estemos juntos. ¿Tenemos matices? Los tenemos. ¿Tenemos diferencias? Las tenemos. ¿Vamos a seguir teniendo? Las vamos a seguir teniendo. Venimos de orígenes distintos, por cierto. Pero lo importante acá es cómo nos hacemos cargo de una realidad que nos supera. Yo he escuchado muchas veces en el panel de Al Frente, particularmente, no en esta oportunidad, pero en otras oportunidades, que se hablaba de que el estallido social o la revuelta popular, como le queramos decir, fue planificada por grupos violentistas. Afortunadamente, la última CADEM que salió demuestra que una mayoría abrumadora de la ciudadanía cree que no fueron grupos violentistas, sino que fue un descontento generalizado. Afortunadamente, esa mentira que se ha tratado de sostener no ha sido creíble por la ciudadanía. Pero un elemento que decía al principio, del cual no estamos hablando hoy día, de que hubo pérdidas materiales, por cierto. Yo soy hijo de un emprendedor y conozco las pérdidas materiales, y a nadie puede ponerle contento el estallido social en esa dimensión. Y por cierto, pérdida humana, que yo también comparto, creo que es inaceptable. O sea, cuando uno es incapaz de empatizar, por indolente, por lo menos que tengamos un poquito de pudor. Y no vengamos acá a hablar de las víctimas como si fueran cifras. Paulina lo decía. Así como Pancho muy bien hace acá con una pedagogía del derecho, no olvidemos también la pedagogía del derecho para lo que no nos gusta tanto, que es entender que las violaciones a los derechos humanos solo pueden ser cometidas por agentes del Estado. Alguien que sale a protestar a la calle no viola derechos humanos. Puede cometer delitos, por cierto, Magda, por cierto, y ojalá que así caiga el peso de la ley, amigo, sobre ellos, porque quienes creemos en la democracia, los demócratas, esperamos que haya orden. Yo no conozco a nadie en la calle que quiera el desorden. Distinto es que el orden que nos trataron de sostener durante décadas era un orden para algunos y desorden para otros. Porque, a ver, acá si hay un elemento que es común a la ciudadanía es que las causas, la injusticia, la sensación de desigualdad, la sensación de abuso sigue intacta. Y ni el gobierno que le declaró la guerra a Chile, el gobierno anterior, ni nuestro gobierno ha sabido ponerle el cascabel al gato en ese tema. Y ese es un problema del que tenemos que saber mirar hacia el futuro, si no vamos a seguir estancados en este tipo de disputa. Lo que pasa es que acá, y lo que nunca hablamos bien y en concreto, es que el 18 de octubre lo que hizo fue mover el límite de lo correcto. Nadie ha dicho que las personas no tenemos derecho a manifestarnos. No, nadie ha dicho. Está perfecto. Tenemos derecho a manifestarnos. Y nos hemos manifestado muchas veces, como corresponde, de manera pacífica. Hemos tenido muchas marchas que han logrado muchas cosas. Pidiendo permiso, además. Pidiendo los permisos correspondientes los días que corresponden.
pero el 18 de octubre corrió el límite. Porque se ejerció una violencia que no corresponde, que está fuera de la ley. De todos lados. De todos lados. Sí, absolutamente. En días que no corresponde, haciendo barricadas, metiéndose en la vía a la gente, rompiendo, quemando, violentando. Entonces, cuando eso ocurre y la fuerza pública tiene que ir a ejercer su pega, que es limitar esa ilegalidad que se está cometiendo, entonces tenemos un problema de origen. Porque empezamos a pelear que no, es que las víctimas del estallido, los que sí, los que no, aquí hay un problema inicial que se cometieron ilegalidades en un contexto de manifestación. Y la manifestación está bien, en democracia, pero no la violencia. Entonces, cuando entramos a ejercer la ilegalidad, Carabineros tiene que ejercer la fuerza, que es su labor. ¿A ti te parece bien que se declare la guerra a la ciudadanía? El ejercicio legítimo de la fuerza. No, y de hecho voy a aprovechar de decirte algo. Sí, sí, acá tú dijiste que aquí nosotros representamos el gobierno anterior. Te quiero decir que aquí... Me imagino que votaron. No, aquí te quiero decir, acá ninguno de nosotros representó el gobierno anterior. Pero si milita en el partido del mismo presidente. Si alguno de nosotros llegara, si este panel llegara a estar en el gobierno, tendría un gobierno de lujo. Ah, bueno, pero ¿dónde se reconoce? ¿Dónde se reconoce? Quiero decir algo. Paulina muy cortito. Ejercicio legítimo de la fuerza. De la fuerza pública. Esa es la diferencia. Legítimo, que es proporcional. No es un ejercicio abusivo. Espérate, déjame terminar. Eso está en investigación y está perfecto. De que se cometieron errores o, por supuesto, violaciones a los derechos humanos, pasaron, abusos, pasaron. Y la ley está para eso, el tribunal está para definir eso. Claro. El tema es que nosotros también tenemos que defender a quienes salieron bajo un contexto en el cual se estaban violentando todas las leyes pacíficas de nuestro país. Entonces, tenemos que tener un poquito más de criterio y decir, ¿sabéis que mandamos a nuestros policías? Pero no tomemos la parte a una situación que era incontrolable. Pero esto es igual. Entonces, si jugamos un poquito más con la policía y con la ciudadanía, me parece inaceptable. ¿Cómo intentan reescribir la historia? Porque ahora todo se trata de la violencia, de las quemas, etcétera, etcétera. Y se olvidan de que aquí hubo un estallido, una rebelión, producto de 30 años que fueron cuestionados porque en la medida que un puñado se enriquecía, un pequeño sector se enriquecía a costa del saqueo del país, una gran mayoría le eran negados los derechos, se entregaban pensiones de hambre, salarios que no alcanzaban a fin de mes, había listas de espera en los hospitales, en la salud pública, y había gente que moría años esperando ser operada, por poner un ejemplo. Y ahora están mejor. Entonces se cuestiona y se trata de reescribir como si no hubiesen sido los motivos, sino que es solamente un estallido de violencia y se olvidan de la marcha de 1 millón de personas. No sé si alguien de acá al frente estuvo en esa marcha, yo sí. Estuve 3 millones a nivel nacional, yo estuve permanentemente movilizándome y vi cómo fueron las protestas. Y después no se trata de la violencia incontrolable. Mira, a mí me trataron de meter preso por algo que dije en una asamblea. Fabiola Campillay salió a trabajar y la dejaron ciega. Omar Jerez lo metieron preso 17 meses en la cárcel de máxima seguridad, en una celda donde no podía salir, evidentemente, a ningún lado, ni siquiera al pasillo prácticamente, por una cuestión que él no cometió. Y te voy a hablar de Alex Núñez, para no hablar de cifras. Alex Núñez era un trabajador de Maipú, déjame con esto cierro, era un trabajador de Maipú que el día 20 de octubre, domingo, había ido a dejar unas herramientas para un trabajo, estaba volviendo a su casa del Metro del Sol y fue abordado por 3 funcionarios de la policía de la 25ª Comisaría de Maipú que lo patearon y lo golpearon hasta molerlo por dentro. Y 24 horas después aproximadamente falleció porque, según dijeron los médicos, lo habían molido por dentro. ¿Qué pasó ahí? Hay un pacto de silencio en la 25ª Comisaría de Maipú con acusaciones cruzadas y no hay justicia. Entonces, esa fue la represión. Y a mí lo que me parece, además, inaceptable e inaudito es que este gobierno haya permitido que haya continuidad. Porque Boric primero dijo que estaba avisado Sebastián Piñera, luego se cayó la boca y además mantuvo en su puesto a gente como Ricardo Yáñez, que está imputado para ir a declarar por responsabilidad de mando en caso de apremios ilegítimos. Ricardo, entonces, eso es inaceptable. Y además ahora saca 25.000 carabineros a la calle y le ceden toda la derecha en un hilo de continuidad. ¿Puedo hablar por acá, por favor? Un poquito. Yo creo que es irónico e inaceptable que tú imputes de que nosotros estamos pretendiendo escribir la historia. Primero porque... Restible. Cita,
Citas a Human Rights Watch cuando José Miguel Vivanco, director, fue el primero que dijo que era irresponsable inferir violación a los derechos humanos por los acontecimientos delictuales que ocurrían el 18 de octubre. Lo segundo, ¿qué dice el informe? Yo como convencional integré la comisión de preámbulo de la convención constituyente. Una comisión de preámbulo donde el nudo más importante que hubo fue un párrafo donde el exceso de tu sector pretendía reivindicar la violencia el 18 de octubre como una gesta heroica. Casi como el primer bando del 11 de septiembre. El 18 de octubre fue un movimiento juvenil, una gesta heroica. Entonces, esto de reescribir la historia, entonces, acabamos ¿qué fue? De tener... ¿Qué fue entonces? Pero Dauno, por favor, te pido que me dejes desarrollar. Yo lo he escuchado atentamente. Todo el rato, tú entonces, imputar un intento de reescribir la historia cuando acabamos de vivir un proceso constituyente totalmente refundacional, que incluso la idea de nación la puso sobre la mesa y el 18 de octubre lo trataba de reivindicar como gesta heroica, me parece que es insólito y una falta de respeto de tu parte. Y lo último, a propósito del presidente, que se haga cargo el presidente de este mundo al revés que estamos viviendo, donde las personas honradas están muertas de miedo tras barrotes en sus casas y son los delincuentes por el clima que se generó el 18 de octubre los que están afuera vivitos y coleando. A eso me refiero con el presidente decía, y con esto termino, por favor. El presidente decía, oye, los malestares siguen vigentes como si fuera una labor pendiente de su gobierno el resolverlo. Los malestares siguen pendientes y siguen peores por culpa de su gobierno. 58% de la ciudadanía cree que el 18 de octubre generó impacto negativo. 83%... Pero espérate, ¿el gobierno el 18 de octubre 83, está haciendo una mezcla? 83%, sí, pero medio, el discurso del gobierno trataba de justificar estas cosas. El gobierno está peor. Las necesidades de la gente están peor hoy día. 83% sí, dice que el país no ha avanzado desde el 18 de octubre. 86% dice que la destrucción no era necesaria. 66% dice que no se abordaron efectivamente los derechos sociales. 93% dice que la delincuencia está peor. 90% dice que la violencia está peor. 75% dice que la economía es un desastre con el presidente Boric, la inflación y lo que se nos viene por delante. Pero si ellos son el gobierno, míralo a ellos. 50% dice que el gobierno no asume. Lo del gobierno, para allá. Te pido que me escuches, por favor, que el gobierno no asume su responsabilidad ni se hace cargo de este mundo al revés. Entonces, el que pretende reescribir la historia aquí, Dauno, eres tú, lamentablemente. Ya. ¿Y qué tengo que ver? Yo creo que la gente ni siquiera lo pide es tener un mínimo de decoro para analizar el proceso de octubre, que parte el 18 de octubre. Y hay que separar dos cosas. Una cosa es la violencia de algunas manifestaciones que se ocurrió. Otra cosa es que también nuestras policías fueron sobrepasadas por los hechos porque no teníamos la capacidad correspondiente para enfrentar los tipos de violencia que se generó. Pero eso es muy distinto a las legítimas reivindicaciones porque efectivamente la gente, cuando uno va a la marcha, yo fui a la marcha de un millón de personas, y eso no tiene un sector político, no es de izquierda, no es de derecha, eran marchas completamente transversales, porque eran reivindicaciones que son justas. Entonces, ningún sector político puede adueñarse de ese hecho. Ninguna. Y lo que nosotros tenemos que tener es un deber de cómo lo reflexionamos. Efectivamente, el acuerdo del 15 de noviembre fue para darle un cauce constitucional a una salida, ¿no? Darle salida al estallido social. Que hay sectores de la extrema izquierda que no les gustó porque no estaban en favor del pueblo. Bueno, ellos dicen representar al pueblo, ¿no? Claro. Pero era una manera de conducir y darle una salida a un proceso que para todo nuestro país fue complejo. Pero, ¿cómo entonces hoy día la historia va a interpretar el 18 de octubre, todo el proceso del 18 de octubre? Pepe, por favor, Pepe, es que la pregunta es, ¿cómo ustedes, como socialismo democrático, se van a hacer cargo de la responsabilidad política? ¿Qué tesis van a seguir como gobierno? Si esa es mi pregunta de carácter político. Yo tengo un gobierno que está por el Frente Amplio, el Partido Comunista, donde tenía a Carmen Gera, a Tomás Hitch, a Camila Vallejo, señalando que va quedando en un centro de tortura. Lo mismo la veía Sánchez. Pa. Habían declaraciones de Maestro Orsini que decía, Pancho, ¿cuál es el problema con esas cositas con las que perdieron las pymes? Todos los ministros ustedes van a seguir esa tienen línea. Tienen que pedir disculpas. Porque tenemos generar confianzas. ¿Con qué medio tenemos que generar confianzas de estos diputados que claramente validaron la violencia y hicieron eco de denuncias que no tenían sustento? O nos quedamos con la declaración de tu senador. Este es el octubrismo en la Serena.
que señala que hay que pedirle disculpas a Carabineros. Pero claro. Entonces, la pregunta de fondo, muchachos, es socialismo democrático, ¿hasta cuándo va a aguantar que este grupo de cabros chicos les venga a pedir los votos, pero cuando hay que defenderlos públicamente ustedes, se hacen los locos y les quitan piso? Pero Pancho, es que, pero entendamos bien el mensaje del presidente. Yo entiendo que solo el punto está puesto, pero cuando parte el presidente diciendo, mira, esto no es ni una revolución, ¿no? Es decir, le está hablando a la izquierda que esto no es una revolución. La izquierda se enoja con eso. Porque si es una revolución. Esta es una fotografía emblemática. Mira, podemos debatirlo. Este es un hotel que asaltan, sí, que lo rompen entero, lo queman, sacan las tumbonas. Se toman fotos, toman cerveza, Avenida del Mar. Yo quiero decir que esta gente, yo dudo mucho que sea gente de izquierda, de centroizquierda. Yo creo que esta gente es lumpen. Es lumpen, son delincuentes. Eso yo creo que ya, y que además están haciendo ahí mofa. Mira los gestos, es gente que está totalmente fuera. Que no tiene nada que ver con esa gente pacífica. A eso estoy hablando. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Cómo nosotros vamos a defender lumpen? Vamos a defender gente que es delincuente, que lo que quería hacer era quemar, a destrozar, a vandalizar. Pues. ¿Ah? Yo estuve, yo viví con mucha, ¿cómo se llama esta? Angustia estos días. Y ese es mi recuerdo. Mi recuerdo de los primeros días del 18 de octubre fue de angustia, porque era esa sensación de inseguridad. Yo tengo cabros chicos, mis hijos lloraban. Sí, pero había otro sector que parece que entonces, tenía gusto. Para mí no es un recuerdo que yo diga, hoy fueron días preciosos. No. Ahora, tampoco hay que pensar, yo creo que lo que tenemos que de verdad abordar es por qué esta gente está ahí. ¿Por qué hay chilenos que llegan a esto? A ese nivel de anomia total y de instalarse contra todo. Porque se pierde. ¿Qué hemos hecho con el país? Paulina, precisamente. El concepto es muy bueno. ¿Recordé que hubo una efectivamente es una anomia porque se perdió el respeto a la autoridad y el individualismo desaforado propio de nosotros genera que no haya respeto a nada. Pero Pancho, fíjate que hubo un homenaje a las primeras líneas, con capucha. Eso no parte el 18 de octubre, a eso voy. Sin duda. Y hay que buscar. Mira, Ricardo decía, todas esas estadísticas. No parte este problema de la delincuencia con este gobierno. Piñera fue presidente entre el 2010 y el 2014. Estamos mucho peor que el 18 de octubre. Y el 2010, ¿cuál era el eslogan de Piñera? Se acabó la puerta, se les acabó la fiesta de delincuentes. Claro. Fin a la puerta gira. Solo este año aumentó 55% de los homicidios. Mira, no por quiero favor, pelear con los piñeristas. No quiero pelear con el piñerismo. Lo que quiero decir es que esto fue el 2010, estamos al 2022. No, yo debería hacerlo. Entonces, oye, yo puedo decir dos cosas, ya que fui interpelado. Primero, una cosa es que efectivamente estamos de acuerdo que esto es lumpen. No hay un piñerista acá. Oye, una cosa es que estamos de acuerdo que esto es lumpen, pero aquí yo creo el punto en discusión hasta qué punto un sector político instrumentaliza esto para hacer toda una agenda política que termina más encima en un proceso constituyente fracasadísimo. Hace un rato, cuando yo leía las estadísticas, Paulina decía, esa encuesta la debieron haber hecho en el Distrito 11, con esa misma soberbia que ninguneaban las encuestas del rechazo. No sea soberbia, esto es la opinión de ciudadanos chilenos de Arica a Punta Arena que sienten que hoy día, a 3 años del 18 de octubre, estamos peor. Y esa famosa, con esto termino, que esa famosa dignidad con la que hacían gárgaras, con la que le pusieron a la Plaza Baquedano, en realidad no era dignidad. Era delincuencia, era habitudazgo, era crecer electoralmente, era un presidente Boric, era el presidente. No es para ser gárgara, es el primer artículo de la Constitución. Estoy de acuerdo, jurídicamente, pero el concepto es solo para terminar. Por favor, déjame terminar el punto. Oye, Ricardo, por lo mismo déjame terminar. Oye, dignidad es el valor intrínseco de la persona, pero el concepto cultural de dignidad que ocupó el octubrismo era como material. El cajón desastre donde aquí están todos los sueños que van a lograrse a través de un proceso constituyente. Fue un mecanismo narrativo esta famosa dignidad. Y a 3 años de esa promesa del octubrismo soberbio sobre la dignidad, vemos que todo está peor. Vemos que se le ha dado toda la ciudadanía menos dignidad. Y eso no tiene que ver con el lumpen, tiene que ver con la capacidad que tiene el sector que instrumentalizó y aprovechó al lumpen para hacer su agenda política. Tengo que saludar a auspiciadores. Voy a saludar a auspiciadores y después voy a bajar con Mara y con Juan Pablo. ¿Sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz y papel? No sufras más.
Déjale todo ese trabajo a Dooming y transforma tu proceso de cobranza hoy. Con Dooming podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y por si fuera poco, tenemos una gran noticia. Si eres PYME, llévate un 50% de descuento durante 3 meses contratándolo en el mes de octubre. Pide tu demo gratis en www.dooming.com. Y a mis amigos de Todo Taller, la cuarta región, prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial, todo, absolutamente todo, traído desde Estados Unidos, las mejores marcas del mercado, con stock permanente, precios muy convenientes, competitivos, herramientas, equipamiento para la industria. Todo Taller, con 11 años de experiencia, desde la cuarta región para todo Chile. Más información ahí abajito, www.todotaller.cl. Y Farmacia Socorro, Talca, 38 años de experiencia. Una farmacia talquina con una tradición increíble. Completo stock, excelente atención, siempre tratando de ofrecer los precios más bajos. WhatsApp, e-commerce, entrega a domicilio, todo, absolutamente todo lo tiene Farmacias Socorro. ¿Y qué me queda? ¡Ah! Revestic. Si estás pensando en construir o remodelar tu casa, piensa inteligente, porque la inteligencia es sexy. Entra a Revestic, donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores, exteriores, pisos y cielo. Ecosustentables y de fácil instalación. No pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando menos. Entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos, porque seguro hay uno para lo que estás pensando. Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Y me voy de viaje el fin de semana. Sí, me metí a KM Tickets. Compré pasajes a Buenos Aires. Es el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en kmtickets.cl. Y como si fuera poco, sí, como si fuera poco, ahora puedes pagar con 12 cuotas sin interés. KM Tickets, el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Mara. Yo creo importante que no perdamos. Ya, vos, Daul, los deja hablar, como han hablado todo el rato, me van a dar la palabra a mí. Yo creo que es súper importante que no perdamos el foco en el hecho de que la violencia que ocurrió el 18 de octubre, hace 3 años atrás, fue un método que usó un sector de la política para poder llegar al poder. Hay razones demasiado justificadas para que la población pide exigencias que no se han llevado a cabo durante muchos años y que el país necesita mejoras, cierto. Sin duda. Pero se organizó una violencia, se provocó una violencia que benefició a un sector político que fue el Frente Amplio y el Partido Comunista. Recuerden que Gabriel Boric no tenía ni los votos para poder ser partido, para poder postular a la presidencia. Y después del 18 de octubre consiguió todas las firmitas. Y ahí llegaron a ser gobierno. Recordemos, ¿no? Si fueron los únicos que ganaron. Y el tema es que con todo esto, porque además, bajo sus propias declaraciones, no tenían la capacidad de gobernar. Lo dijeron todos. No la tenían. Y llegaron igual. ¿Por qué? Por ansias de poder. No estaban ni ahí con hacer un beneficio para los chilenos, sí, con hacer un mejor país. Querían llegar al poder y lo lograron. Y hoy día, ¿qué han hecho? Nada. La gente, bueno, estamos cansados de la violencia, estamos cansados de la incertidumbre, estamos cansados de la inflación, estamos cansados de no saber qué va a ser de nosotros, de nuestra familia para acá adelante, no saber si podemos caminar en la calle. Se llena la boca con el feminismo, pero aquí estamos las mujeres cagadas de susto caminando todos los días por la calle. El otro día vimos un video con una mamá saliendo con los dos cabros chicos al hombro. Tú como mamá. Es angustiante. Imagínate que te pongan una pistola y tienes que sacar a tus dos cabros chicos al auto. Así es como están las cosas hoy día. Entonces, no han hecho nada. Prometieron, se llenaron la boca. Llenaron el país de violencia porque la justificaron. Y así es como estamos hoy día. Es absolutamente angustiante. Estamos cansados. Queremos, por favor, vivir en paz. Juan Pablo, sí, breve, por favor. Mira, tengo encuestas. Yo no soy tan salfatiano como Mara. De hecho, me parece bastante paradójico que Gabriel Boric haya sido electo gracias a la violencia del estallido social cuando fue funado por la misma gente que protestaba. Creo que hay ahí una cuestión que salta a la vista, que es bastante inconsecuente, ¿no? Pero sí me parece que hay un elemento que es bien importante, que lo dice Mara. Las instituciones no han funcionado. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los chilenos y chilenas
parte de esos 3 millones que salimos en una jornada histórica a movilizarnos pacíficamente, somos gente trabajadora, gente decente, gente que queremos que el país funcione. Pero cuando las instituciones durante décadas no funcionan, la gente se ve obligada a salir a las calles. Y aún, a mí me parece importante, algunos datos que voluntariamente Ricardo me imagino que obvia de las encuestas que menciona, que por ejemplo, la gente todavía dice que no se van a lograr cambios sin movilización. O sea, habida cuenta de la violencia que estamos diciendo en este programa, la gente todavía entiende que la casta política no le va a resolver sus problemas. Por tanto, creen que todavía necesitamos movilización para lograr los cambios que Chile está pidiendo. Violencia. Exacto, yo estoy de acuerdo, Ricardo. Es, yo me he movilizado. Es importante nunca, porque aquí nunca, nadie está en contra pero, del pero legítimo déjame, derecho pero déjame, a movilizar. Déjame no terminar, pregunta, porque yo te he escuchado pacíficamente. No fue la pregunta. Entonces, de la academia. Entonces, para poder terminar. Me parece que acá es bien importante cómo la casta política se tapa los oídos frente a lo que la gente está diciendo. La gente sostiene las demandas del 18 de octubre, las sostiene. Cree que con la movilización pacífica, de acuerdo, se logran los cambios, lo sigue creyendo. ¿Y qué hace la casta política? Metámosle más Congreso. Y otro de los elementos que dice la ciudadanía, no queremos que el Congreso se meta en un nuevo proceso constituyente. ¿Y qué hacemos? Vocero, diputado. El Congreso resuelva. Entonces, lo único que hay acá es una utilización de la violencia. Comparto con Mara, convenientemente por un sector, para mantener viva esa llama romántica de la destrucción, que yo no comparto, pero por otro lado también por otro sector que cree que va a obviar y va a meter debajo de la alfombra las demandas de la gente acusando de violentos a los de al frente. Así no se construye un país. La gente quiere cambios, los quiere en paz y los quiere ahora. Ni el gobierno anterior lo resolvió y el nuestro aparentemente tampoco lo está haciendo y necesitamos hacer un llamado fuerte y enfático a que nos pongamos delante de las prioridades de la ciudadanía. Juan Pablo, bueno, tengo encuesta, Euge, póngame por favor encuesta. Panel Ciudadano, voy a poner 4 placas, las vamos a leer y vamos a ir conversando un poquito de lo que se desprende de esta encuesta. Ahí está. Señale si usted justifica o no las siguientes situaciones que ocurrieron. Y en algunos casos siguen ocurriendo durante las manifestaciones, ¿cierto? Se muestra la opción, no la justifica. ¿Tá? Saqueos a locales comerciales, 92% dice que no. Quema de buses, 90% que no. Destrucción de semáforos, 90% que no. Quema de iglesia, 89% no. Overoles blancos, 87% no. Y así. Vamos con la siguiente placa, por favor. Esta es de la Universidad del Desarrollo. ¿Cree que el Estado debiera indemnizar a quienes fueron víctimas de saqueos o perdieron sus negocios como consecuencia de manifestaciones violentas? 73% dice que sí, 14% dice que no. Póngase otra, a ver, la que sigue. En relación con el proyecto de ley de indulto para los detenidos en el contexto del estallido, ¿usted está de acuerdo? Un 40% dice que está de acuerdo y en desacuerdo un 60%. Y esta es la última. A ver, ¿cambiaría el nombre de la Plaza Baquedano a Plaza de Dignidad? 60% dice que no. Ya. A ver, Paulina. ¿Le crea la encuesta, no? No, sí, mira, yo la encuesta nunca la he objetado. Creo que algo muestran. Ahora, evidentemente, yo estoy de acuerdo con, creo que con todas las láminas, porque nadie va a estar validando que quemen buses, o sea, con lo que cuesta todo. El otro día en un paradero de micro decías, queman un bus y cuesta, son 9 meses para repararlo, que es no sé cuántas miles de personas que quedan afectadas, entonces nadie va a querer eso. Ahora, lo que nosotros, yo estaba escuchando a Juan Pablo antes de esto, cuando esta soberbia que aludía Ricardo también de la política o la desconexión de los políticos, eso del es lo gobierno que nos... principalmente. Sí, pero mira, cuando hoy día escuchamos a la derecha que dice, mira, nosotros ganamos y no queremos, algunos dicen no queremos un nuevo proceso constituyente, no queremos una nueva constitución, los republicanos, y otros dicen sí queremos, pero mire, esta condición, esta otra, y te empiezan a alargarla y a tirar el elástico también, eso tiene que ver con una mala interpretación de los hechos. El 62% que votó en contra del texto constitucional votó por muchos motivos. Votó porque el proceso no le gustó, votó porque el texto no le gustó, votó por miles de razones que estaban a lo mejor contenidas ahí y también a lo mejor votó en contra por esto, por la violencia del proceso, por la funa. Y las funas no son aceptables ni de izquierda ni de derecha. Hoy día estamos funados todos los días por Pancho Malo en la puerta del Congreso. Y bueno, y lo llevan de visita al Senado. O sea, es una cuestión que ¿quién la puede entender? Entonces nosotros tenemos
que seguir trabajando, no solo por lo que dicen las encuestas, sino porque tenemos un compromiso con poder interpretar los hechos de una manera un poquito más amplia y más de arriba. Oye, solo para destacar un punto de encuentro, porque yo estoy de acuerdo. O sea, la soberbia es transversal, y así como yo pasé siendo convencional constituyente un año criticando esas famosas palabras predictoras de Stingo que decía aquí los acuerdos los vamos a poner nosotros, no vamos a conversar con usted. Cuando el presidente de un partido como Renovación Nacional, como Chaguán, dice más o menos la misma cuña, me parece inaceptable. Pero más inaceptable me parece que estemos jugando a la ley del empate, porque una cosa es el proceso constituyente, que evidentemente tiene que avanzar, tenemos que, de alguna manera, abordar esa necesidad de pacto social, que yo estoy de acuerdo. No sé si con una nueva constitución, con reforma a la actual, eso ya es discutible. Pero otra cosa muy, muy distinta es si nos hacemos cargo como corresponde de las urgencias sociales. Porque últimamente, yo lo dije la vez pasada que vine al programa, pareciera que de la clase política la discusión constitucional se convirtió como en el empedrado. En esa justificación con la que se lavan las manos cuando las cosas no se pueden resolver. No, es que esto es constitucional, no es que esto es constitucional. Yo creo que en paralelo a esa legítima discusión constitucional, creo que es importante dejar la soberbia de lado y lado, estamos de acuerdo, pero es importante también, y aquí un poquito de activación del gobierno que bajo la constitución actual el que lleva la agenda legislativa, que se ponga las pilas, que deje de vender la pomada exclusivamente con la discusión constitucional y se aboque a las urgencias de la ciudadanía, economía, delincuencia, violencia. Eso no está pasando y creo que esa obsesión que tienen algunos políticos para lavarse las manos con el proceso constituyente, de lado y lado, insisto, creo que no le está haciendo bien al país y relega finalmente las urgencias sociales. Dauno, ¿te quiere decir algo? Sí, quiero decir algo. Primero hay que recordar que la encuesta de esta panel ciudadano es la encuesta de la UDI, de la familia Lavín. ¿Y por qué creo que es importante mencionarlo? ¿Por qué creo que es importante mencionarlo? ¿Perdón? Salfate. No, de hecho, revísalo si lo tienen incluso público, si no es una cuestión misteriosa ni mucho menos, sino que tiene intereses. Y en la plaza de Aquedano había violaciones. Hay intereses concretos detrás de esta encuesta. ¿Y por qué quería referirme a ese punto? Porque para mí es evidente cómo no solo se intenta reescribir la historia, sino que hay un intento de operación política de asociar todo lo que pasó en la rebelión popular con esta violencia, estos grupos castrochavistas que utilizan ese concepto en la derecha. Como si esos cuatro muchachos que salían en la foto fuesen responsables de todas esas situaciones terribles que vive hoy el pueblo trabajador, que es la inflación, que es los problemas sociales agudos que tan vehementemente relataba a través de la encuesta del ex constitucional acá presente. Cuando en realidad los responsables son primero que todo los últimos dos gobiernos, que fue el de Sebastián Piñera de la derecha y el gobierno de Gabriel Boric. Evidentemente, los partidos tradicionales que estaban en el Parlamento y aquellos que dirigen la sociedad, como por ejemplo el señor Andrónico Luksic, que además sale hoy día con un tuit nuevamente haciéndose parte de esta demonización de la movilización popular, de la movilización del pueblo de los trabajadores, cuando él duplicó su fortuna durante la pandemia en un 84%, aumentó su fortuna personal, cuando es el grupo económico que más retiró utilidades durante la pandemia, y no contentos con eso, suspendían empleos y despidieron trabajadores como en Banco de Chile, que despidieron a 500 personas. Entonces aquí hay una responsabilidad concreta del gobierno de Piñera, del gobierno de Gabriel Boric, de los partidos tradicionales y del gran empresariado, de que después del 18 de octubre, a través de la pandemia, con la guerra, la situación internacional, las condiciones de vida y de trabajo sean aún peores. Porque lo que están haciendo es que el costo de esta crisis la paguen las familias trabajadoras y no aquellos que se enriquecieron, ya no solamente los últimos 30 años, sino que durante los años de pandemia. Eso para mí es claro y es parte de esa operación política. Y después, una cuestión que a mí me resulta extraña, que todavía no comprendo bien, porque usan tanto este concepto del octubrismo. Entonces yo no sé si Gabriel Boric es del octubrismo, yo soy el octubrismo, el negro Matamaco el octubrismo, Víctor Chanfro el octubrismo, todos somos el octubrismo. Cuando, por ejemplo, Gabriel Boric fue y firmó el acuerdo por la paz, y muchos sectores fuimos críticos de ese acuerdo por la paz porque era el desvío de la movilización. Entonces a mí me parece extraño. Y finalmente yo creo que aquí lo que fue derrotado precisamente no fue el octubrismo, sino que lo que se firmó en noviembre, el noviembrismo. Lo que se derrotó es que a través de esta institucionalidad, con estos partidos tradicionales, vamos a resolver la necesidad urgente de la Unión Popular. Momento. Primero decirle a Dauno, yo sé que él estudia historia, pero la historia en 3 años no se hace historia. De 3 años eso se llama periodismo. La historia se va a hacer en 10, en 20 años más, alguien va a hacer historia. Así que no hables de reescribir la historia porque la historia no está escrita. Es más, está sucediendo. La historia del tiempo presente, te invito a leer. En este minuto es solo periodismo. La historia del tiempo presente.
primero. Ya, eso uno, dos. Y los primeros tú hablas, te invito a leer. Yo te invito a leer más porque tú te dices defensor de los derechos humanos y eres trotskista. Y por lo tanto, si tú analizas para atrás, es más, espérate, ustedes y esa revolución que fue la revolución rusa y todas las consecuencias posteriores cargan con 150 millones de muertos. Pero, o sea, ropa ética, moral, no tiene. Eso no tiene nada que ver, eso, además, mentira. Y tercero, mi pregunta va directo y al callo. A ver, esto, lo que sucedió en octubre es lo mismo. Mire, yo voy a agarrar una botella de Coca-Cola, tengo aquí una botella de Coca-Cola, la voy a batir, bien batida, y ahora se la voy a pasar a los carabineros para que la abran. ¿Qué pasa con eso? Explota. Entonces, mi pregunta es, cuando se estaba quemando Chile, ¿qué tenían que hacer los carabineros? Te lo pregunto. ¿Qué tenían que hacer? Tomar palco, insisto. Esos que estaban ahí, yo de acuerdo, estoy de acuerdo que son lumpen. Pero ese lumpen representa a esa gente que estaba dispuesta a quemar Chile. Y es más, estaban dispuestas a sentarse en una tumbona, tomar palco y una copa de vino. O sea, tú querías que los carabineros tomaran una tumbona, se sentaran y les ofrecieran vino. Te pregunto, porque ¿qué tenían que hacer? Yo no conozco a nadie que se haya opuesto al legítimo uso de la fuerza de la fuerza de orden civil. Mínimo que no se hubiesen dedicado a sacar ojos y asesinar, porque eso es lo que hicieron. Pablo, déjalo hablar. Mínimo que no hicieran eso, mínimo. Y después, Magdalena, por favor, mira. Pero contesta, amigo. 150 millones de víctimas del estalinismo. No tiene nada que ver con el trotskismo. Si Trotsky lo mató a Stalin, Es que lo meten en la sopa y además mientes. Tú, como historiadora, mientes. Trotsky también fue un carnicero, querido. No, para nada. Pero por supuesto, muteame un segundo, muchachos, muteame un segundo. Están todos muteados. A ver, responde. Lo que hicieron después, que revisaron los protocolos, le dijeron: acérquense, hablen por el parlante, avancen. Eso tiene protocolos de uso de la fuerza. Y eso es lo que hay que hacer. La fuerza legítima es permitida por el Estado, pero lo que no es permitido es la vulneración de derechos humanos. Entonces, lo que tenían que hacer no era sentarse en la tumbona, era trabajar. Yo estoy increpando a Dauno porque yo entiendo que tú entiendes eso, yo entiendo que Pepe, yo entiendo que Juan Pablo, y que todos nosotros entendemos que eso tiene que ser así. Pero Dauno no lo entiende. Dauno no lo entiende porque él valida la violencia como una forma de hacer política. Yo una vez le pregunté si era legítimo y de alguna manera no fue. Es más, quedé, yo me convertí, tengo esta canción. Porque le pregunté por la Molotov 20 veces. Y se lo pregunté y se lo pregunté. Y efectivamente no eras tú, era Fabián, que bueno, son del mismo grupo. Pero no me pudo decir que la Molotov es siempre ilegítima. Eso que es algo tan básico. Entonces, la pregunta, Paulina, no te sientas increpada tú, sino que yo estoy increpando a Dauno porque él valida en forma permanente la violencia como una forma de hacer política. Y eso es netamente antidemocrático. Yo no se los cargo a ustedes para nada. Pero espérate, un punto. A mí también me gustaría, porque hablamos del justo uso medido de la fuerza de este ciudadano. ¿Cuál es el uso justo de la fuerza cuando a una carabinera le están tirando molotov y la están quemando? No. Hay que ir avanzando con palante, ir hablando. Eso es un delito flagrante. No, pero es que yo estoy hablando como. Escúchame, pero ese fue el nivel que vivimos. Pero espérate, ese fue el nivel que vivimos. Estados Unidos, terrible. Están los carabineros, los policías. Impresentable. ¿Cómo justificas? A ver, Paulina, ¿qué tal? Han estado una hora justificando violaciones de los derechos humanos. Increíble. Pero en ese caso, la carabinera. Nueva derecha. Un ataque, un delito flagrante, obvio que no va a haber un protocolo de. Sé que te encanta, sí. A ver, muchachos, muteados. Están todos muteados, muchachos. Da uno, Pancho, por favor, para un poquito porque está hablando Paulina. Paulina, por favor. ¿Estamos muteados? No, ahora puedes hablar. No, por eso digo yo que hay protocolo. Ahora, yo creo que lo que de verdad pasó, que es como. Carabineros, hay una. Como había tanta delincuencia. Espérate, no, es que hay un problema de preparación de carabineros. También. Salieron unos carabineros que les pusieron los marmicos. No sé si se acuerdan, que fueron preparados como en un año y salieron. Bueno, esos carabineros que yo creo que tampoco tenían una preparación suficiente, salieron a la calle. ¿Ah? Y eso no es culpa de ellos, es culpa de la institución que no los capacitó adecuadamente para una situación
para la que yo creo que nadie estaba preparado en Chile. No estábamos preparados los ciudadanos, no estaban preparadas las policías, no estaba preparada la sociedad. Ya, ese debate, Paulina, es un debate efectivamente de fondo. Sí. Primer punto, yo quiero distinguir, porque no me he enfocado mucho en la violencia, porque efectivamente es el tema que hoy en día está sobre la agenda pública, la destrucción de 14.000 pymes, la destrucción de inmobiliario público y privado, los ataques a carabineros, la falta de respeto, la falta de pérdida del concepto de autoridad. Pero hay mucha gente que se manifestó de forma pacífica y todos tenemos algún familiar que estuvo metido ahí. Primer punto, zanjado, ¿cierto? El segundo punto es un tema de carácter constitucional, donde efectivamente tú tienes razón. Es muy distinto hablar de violencia, que a la izquierda más radical le encanta, con la que tiene los orgasmos mentales, y es muy distinto hablar del uso legítimo de la fuerza pública. La violencia la ejercen los delincuentes, los violentistas, la extrema izquierda. El uso legítimo de la fuerza pública la ejerce el Estado a través de sus fuerzas de orden y seguridad pública para poder controlar el orden público. Cuando saltaron el Capitolio, en Estados Unidos, o las protestas por Black Lives Matter, transversalmente la clase política, desde los socialistas de Sanders hasta el Tea Party, dijeron esto hay que condenarlo de forma transversal. En Colombia hicieron lo mismo. Los medios de comunicación incluso dijeron, no vamos a mostrar los hechos de violencia porque con eso vamos a hacer que se genere todo un tema comunicacional del que no nos queremos hacer responsables. Cuando Carabineros utiliza legítimamente el uso de la fuerza pública, hay una disputa de carácter constitucional. Si esa fuerza tiene que ser proporcional, que es el argumento tuyo, que yo lo puedo entender, pero no lo comparto, pero eso sí es debatible. O la fuerza tiene que ser disuasiva. La fuerza para disuadir a cualquier delincuente que a futuro pueda volver a cometer ese mismo acto. La fuerza que utilizan los carabineros en Estados Unidos, en Canadá, no es proporcional. No, es disuasiva. Es disuasiva. Es disuasiva, porque mira, si él ve que está en riesgo. Antes las juezas del crimen. Yo soy más vieja. Había juezas del crimen, y digo juezas porque esto yo lo viví varias veces, que dejaban a la gente, había 5 días para procesar en ese tiempo, para procesar a la gente. Y los dejaban detenidos los 5 días, era como la costumbre. ¿Por qué? Porque tenía un efecto disuasivo, sí. Que es lo que dice él. Ahora, era legal, porque estaba autorizado. Pero no es legítimo dejar a alguien que chocó en la esquina 5 días preso porque es muy sí. Porque, porque entonces, lo que yo necesito es validar no es el uso legítimo de la fuerza. No es técnica jurídica. Por parte del Estado. Por parte del Estado. Y eso sí tiene una bajada constitucional. De hecho, cuando yo hice campaña en contra de la constitución que nos presentó la convención, era porque se zanjaba a nivel constitucional una disputa que a mi parecer le corresponde a una ley de rango inferior. Lógico. Porque puede ir modificándose de tanto en tanto. Creo yo que con la falta de respeto por parte de la sociedad civil con los carabineros, por la falta de respaldo político por parte de autoridades, donde yo soy bien tajante, Frente Amplio Partido Comunista, soy bien tajante, con la anomia cultural en la que estamos viviendo, de este individualismo donde perdimos respeto a la autoridad, bueno, yo creo que una legítima discusión, al menos responsable, entre los sectores que queremos hacernos cargo de la delincuencia, no vamos a hablar de Dauno y compañía, si respecto del uso de la fuerza tiene que ser proporcional o disuasiva. Yo te planteo aquí mismo, disuasiva. No proporcional. Y creo que es un debate legítimo. Me gustaría saber la opinión de usted. Ya, antes de la opinión de usted y Pepe, y Paulina, esperemos un segundito porque tengo que saludar a los auspiciadores. hola@sinfiltro.tv si quieres ser parte de la familia. Ah, no. Los 4 sujetos que están tratando de forzar la entrada, retírense, carabineros. Tranquilo, vuelvan las cámaras, por favor, no se vayan, no pasa absolutamente nada. Ellos creían que nadie los estaba observando, pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo. Mira. Nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real, protegiendo empresas, industria, hogar. Cañón de niebla, control vehicular, control de accesos y protección de terrenos, cobertura en todo Chile. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl. Y pasita, avanzar, pasita, cámbiame, avanzar, señoras y señores. Saludos a los hermanos de Avanzar, centro médico y psicológico integral en modalidad telemedicina y presencial, un equipo multidisciplinario en áreas de psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, medicina general, pediatría, fonoaudiología y peritajes psicológicos, entre otros. También evaluaciones y test clínicos, todo, absolutamente todo realizado por profesionales. www.avanzar.cl y mis amigos de PeopleWorld. Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa, sí, recursos humanos de tu empresa, usa PeopleWorld. No importa dónde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWorld podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además,
podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de los procesos es con PeopleWork. Y póngame música, por favor, Euge. Marley Coffee, ¿están con su café, Paulina? ¿Están todos con sus cafés? Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción, con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Oye, muchas gracias, Robertito, por los regalos. Estoy esperando, así la cafetera francesita. Me gusta la francesa también. Ya, Edisur. La oportunidad de leer, obvio. Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional. Visita www.edisur.cl. Además de sus títulos propios, ofrece un surtido de más de 20.000 títulos en su librería Outlet, ubicada ahí en la calle Catedral. En la calle Compañía 1025, al ladito de la Catedral, en el centro de Santiago, con precios convenientes al alcance de todo. Saludo al tío Pelado también allá. Y no te olvides, tu oportunidad de leer es Edisur. Y tenemos regalo, pasita, a ver. Tenemos regalo. Ah, mire, a ver, tengo sus libros. Mire los libros que nos mandaron de regalo Edisur. El tío Pelado lo mandó. Paulina, ahí tiene su libro también. Este, mire, se va. Son tres libros, una colección de tres libros que está. El arte de la guerra, El príncipe y Libro de los Cinco Anillos. Este es un regalo de Edisur para todos. Muchas gracias a la gente de Edisur. El arte de la guerra. Oiga, Adok. Me voy a mostrar una gráfica, ¿no? Euge, a ver, póngame una gráfica. Ese se lo traje a Dauno yo. Ahí está, Locatarios de Zona Cero y aniversario del 18 de octubre. Entre comillas, no puede ser que los buenos estén encerrados y los malos afuera. Pepe Toro. Ese fue Carlos Siri. Ya, fue Carlos Siri, dueño de Like Fuente, que lo ha intentado quemar tres veces el interior. Así que saludo para él. Pepe Toro. Mira, yo de verdad tiendo a compartir con los locatarios. Creo que las pymes en el sector de Santiago Centro han sufrido una brutalidad de tres años donde ninguna fuerza policial ni ninguno de los dos gobiernos ha sido capaz de controlar el orden público y de permitir que las personas puedan trabajar con dignidad, en completa libertad. Creo que ahí hay una falta y estamos al debe y hay que reconocerlo. Y eso también pasa por cómo somos capaces de que el Estado de Derecho funcione, que las policías recuperen el control del orden público, porque no pueden estar sobrepasadas. Y estuvieron sobrepasadas para el 18 de octubre y para todo el periodo. No estaban preparadas nuestras policías para lo que vino. Ahora, eso no opta a que efectivamente las causas de este proceso son profundas en nuestra sociedad. Y toda la clase política no estuvo a la altura y las instituciones tampoco. Porque no supimos cambiar el país cuando había que cambiarlo. ¿Qué? Y efectivamente, cuando dices, hay que darle dignidad a las personas. Dignidad en educación, dignidad en salud, dignidad en las pensiones. Y el problema no es la dignidad. El problema es que tenemos que hacer un reconocimiento de que nos coloquemos de acuerdo todas las fuerzas políticas democráticas y avancemos en aquellas situaciones que son de urgencia. La seguridad es de urgencia, avancemos en un acuerdo de seguridad que fortalezca a las policías, que fortalezca a carabineros y que le entreguen las herramientas que corresponden para combatir la delincuencia. Pero también avancemos en pensiones, avancemos en salud. Sí. Porque eso es darle dignidad a las personas de verdad. Ricardo, ¿tú quieres decir algo? Totalmente de acuerdo. Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Evidentemente es urgente la dignidad. Las mujeres mejor que los hombres. Sí, la crítica que yo hacía no tenía que ver con esa necesidad urgente de dignidad. Tiene que ver con cómo, como un mecanismo casi que narrativo, se instrumentalizó, se manoseó la palabra dignidad. Y eso fue lo que vimos todo el año de la Convención Constitucional. De repente a mí, sobre todo Dauno, me sorprende como que aquí no hubiera pasado un año completo donde su sector trató de abordar las causas de manera totalmente soberbia, desbordada. Esa soberbia, ese desborde, causó un rechazo de sentido común, que no pertenecía a la izquierda y la derecha. Tú dices hace un rato que aquí nos fracasó el octubrismo, fracasó el noviembrismo. Yo estoy totalmente en contra de eso. Justamente lo que le falta a este país es ser capaz de conducir institucionalmente esas causas, esas demandas. El octubrismo no hace eso. El octubrismo es desborde, el octubrismo es destrucción, el octubrismo es abuso, el octubrismo es locura.
¿Qué es lo que tiene que hacer hoy día el presidente Gabriel Boric? En vez de seguir intentando justificar ese octubrismo, en vez de seguir diciendo que no hay que apuntar a nadie con el dedo, insisto, aquí hay responsables del clima político en el que estamos. Hay que, al tiro, hay que hacerse cargo de eso. Y ese hacerse cargo no tiene que ver con discursos bonitos o con exclusivamente manifestarse en la calle. Tiene que ver con conducir institucionalmente las urgencias sociales. Y para eso se avanza en Constitución y también al mismo tiempo se puede avanzar en ley. Pero eso se está haciendo. Mira, yo escuchaba antes las propuestas. Hoy día hay una ley de presupuesto. Y está en esa ley de presupuesto se han concentrado las urgencias económicas, las urgencias de protección social, las urgencias de seguridad ciudadana. ¿Y qué escuchamos? En vez de decir, mira, bien, este presupuesto está mejor o viene bien enfocado con estas tres visiones del gobierno, escuchamos a la derecha que dice, no vamos a aprobar el presupuesto porque el director del metro tuiteó tal cosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que tuiteó, ni tampoco, y creo, si yo hubiera sido él, yo renuncio. Sinceramente, o sea, yo si soy amiga, le digo, ¿sabe, presidente? Ahí tiene mi renuncia, no le quiero dar problema. Es que los amigos del presidente hacen lo que quieren y tal como lo hizo en su momento la Janet Vega, ministra de Desarrollo Social, dijo, mire, no, del PPD, yo valoro eso. Porque nosotros cuando estamos en política no estamos para estar con el traste atornillado a la silla, sino que para ponernos al servicio y asumir la responsabilidad. Entonces, esa ley de presupuesto enfoca esto. Pero vemos también la disputa chica. Y yo creo que tenemos que saltar eso e ir a la conversación grande. Ya, me quedo un minuto, Pepe, me quedo un minuto. Yo darle el punto a Ricardo, porque creo que efectivamente necesitamos más acuerdos. Por eso me gusta noviembre. Porque el 15 de noviembre fue la posibilidad que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en favor de los destinos del país. Oye, que en noviembre y eso necesitamos hacer. Firmemos el pacto ahora, porque ya me van a salir ganas. Déjame dar un punto ahí. Yo creo que tampoco se nos 40 segundos, Mara. Tampoco se nos puede olvidar. Y yo creo que acá hay una responsabilidad política transversal. Que tiene que haber un acuerdo en cómo cuidamos la seguridad de la ciudadanía. Oye, cuando hay un gobierno que está intentando, malamente, intentando hacer algo por la seguridad y tienes una oposición que está tirando acusaciones constitucionales constantemente y está poniendo trabas a avanzar en la seguridad del país, hay que hacerse responsable. Porque yo creo que acá lo más importante que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas es evitar otro 18 de octubre. Da uno. Pero segundos, déjeme explicar por qué. Tres segundos. No queremos otro 18 de octubre que nos tengan estas causas. Necesitamos superar. Muchas gracias a todos por la sintonía del día de hoy. Muchas gracias, Paulina. Se nos fue el tiempo. Paulina, Pepe, Juan Pablo, Dauno, Ricardo, Mara, Magdalena, Panchito, que estén muy bien, muchas gracias a usted. Yo me llevo los libros de Edisur, muchas gracias. hola@sinfiltro.cl si quieres ser parte de los auspiciadores de este programa. Que estén muy bien, chao, muchas gracias. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl. Con Dumit, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumit.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro, la farmacia talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl.
Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros.